Hola. Sí. Bueno, voy para allá. ¿Trajiste la plata? ¿A la mercadería? Seguro. Ahora te muestro. Che, ¿de dónde sacan los masters para hacer las copias truchas? ¿Qué querés, que te bata el aceite de mi negocio? Los afanan del sello grabador, ¿no? ¿Por qué tanto interés? Yo te pregunto a quién le vendés. Contame, ¿los afanan del sello grabador o se los dan ellos mismos? Oíme una cosa. Mira, cada uno tiene sus secretos, no me jodas. ¿Mm? Si querés comprar, comprá, y si no, tómatela. Está bien, está bien. Yo quiero saber con quién estoy haciendo negocio, ¿no? Ahora yo también quiero saber por qué tanto interés. ¿Sabes por qué? Se acabó el negocio. Hablas mucho, mucho y al pedo. Y en este negocio no se puede estar preguntando demasiado. Está bien. No te calentes. No te calentes. Hacemos negocio, me voy y listo. ¿Mm? No, no te calentes un carajo. Porque ahora yo no hay trato con vos, ¿sabes? La están apretando, la van a hacer mierda. Tranquilo, que ya sabe lo que tiene que hacer. ¿No cuentas? ¿Cuentas hasta la mano, la placa? ¡Para! Necesitamos nombres. Si no, no sirve de nada. O sea, que vos haces muchas preguntas. La van a hacer cagar. Voy a entrar. ¿Quién carajo te mandó? ¡El Colo! Vos sos Yuta, ¿eh? ¡Sos Yuta, ¿no? ¡Yuta vos! ¡Policía! Quiero armar una brigada. Gente joven. No contaminada. Y si me tengo que meter con los de adentro, lo voy a hacer. Por eso te necesito. Ay, Dios mío, pero ¿por qué? Si yo estaba lejos de todo este quilombo, che, rascándome los quinotos en casa, en pantuflas, viendo cómo se cagan a balazos en la tele. ¿Pero por qué te tengo que dar pelota a vos, Mario? Sabía que podía contar con vos. Gracias. Che, Marito. ¿Y con quién más contar? Tengo una persona. Lo que no sé es si te va a gustar. Para un cachito. No estás pensando en la 15, vos, ¿no? La necesito. Pará, Marito, déjate joder. No la metas en quilombo, que es mi hija, che. Pero es buena. Y calza justo para lo que quiero hacer. Bueno, está bien, está bien. Vos metés a mi 15, vos metés a tu 22, viejo. Empezaste para la mierda, Mario. A mí no me vas a desautorizar. Escúchame, estos dos tipos los puse en el freezer y los quiero ahí. Además, no me gusta nada que trabajes con retirados, ¿está claro? A partir de este momento, para ustedes dos, yo soy su dueño. ¿Te gusta? Puede ser. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Quién más está? Laura. Sí. Laura Copioli, Alejandro Pereira, Fabián Martínez. Otra. ¿Por qué no le muestran la salita verde? Venimos.
se va armando, ¿no? Llama al que te falta y tenés la brigada. Vamos, no jodas, che. No jodas. Llama al 22, viejo. ¿Por qué no está Fede? Justamente. ¿Justamente qué? Justamente, que ahora está Mario ahí cagándose a trompada con él, seguro, ¿viste? Ajá. Y todo el pedo. ¿Y entonces? ¿Quieres que vaya yo? Justamente. ¿Por qué no empezás por ahí? ¿Y? Bueno, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué tanta ansiedad de que el 22 esté en la brigada? Viejo, viejo, córtala, no empieces, ¿eh? En serio, te lo digo. Pues escuchame una cosa. Con Mario no va a pasar nada. Pues no te mandas vos. Está bien, me voy a mandar yo. Pero no por Mario, ¿eh? Sino por Fede. ¿Se puede saber qué estamos esperando? No sé, pero el jugador este está acabado. No, nene, vos estás acabado. Arrancamos muy mal, pendejo. ¿Sabés las cosas que tenés que aprender vos de Mario y de Pedro? A ver, vos que sabés tanto, ¿qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando al último integrante de la brigada, el 22. ¿A ese hijo de puta? El 22 no es ningún hijo de puta y te voy a recomendar una cosa. Si te querés llevar bien conmigo, no te metas con él. ¿Está? Lamento llevarme mal con vos, pero ese hijo de puta mató a mi hermano.